Continuamos con la información. El colectivo literario La Metáfora celebra sus 10 años de existencia. Felicitaciones. El 29 de mayo del año 2009 fue creado el colectivo literario La Metáfora y desde allí ha venido cumpliendo su objetivo, que es la producción y el goce literario, y esto gracias a los participantes del grupo, que son escritores y personas que han incursionado en diversos géneros y que tienen una afinidad con respecto a la literatura. El colectivo fue creado el 29 de mayo de 2009, ya estamos cumpliendo los primeros 10 añitos, y hemos realizado muchos procesos para fomentar la cultura literaria en Fusagasugá y la región de Sumapaz. Hacemos unos recitales que llamamos Somos Poesía, porque todos somos poetas de alguna u otra manera. Hacemos algo que es un poquito más sencillo, que llamamos Encuentros Metafónicos, que es para acercarnos más a las comunidades y para que las personas que tengan algún tipo de desarrollo cultural en estas áreas se manifiesten. Hicimos el Encuentro Metafórico de Poesía Erótica, hicimos el Encuentro Metafórico de Poesía Romántica, con una gran participación de 25 poetas, y el último que hicimos fue Poesía Infantil, una cosa realmente bella, lástima que la gente no acudió masivamente como esperábamos, algo histórico en Fusagasugá. Igualmente también hemos hecho talleres, hemos hecho representación en varios municipios y hemos hecho lanzamiento de libros como el de nuestra contertulia Doris Hernández, y estamos apoyando toda la cultura. Bueno, ustedes iniciaron con un objetivo, ¿se han ido cumpliendo estas metas que ustedes han buscado de estos espacios culturales? Sí, obviamente, el objetivo del colectivo es muy sencillo, es promocionar el goce y la producción literaria. Cuando las personas que están escuchando tienen un poema y lo comparten con alguien, se sienten felices porque es su manifestación, lo que ellos piensan. O los que han escrito una novela, como nuestro contertulio Horacio Feracatía, que tiene dos libros publicados por La Oveja Negra, o los que manejan otro tipo de géneros como aforismos, el suscrito y otros, eso nos hace como felices, porque es nuestra cultura, nuestra arte. Entonces ese es el objetivo, promocionar la cultura y el goce literario, y lo hemos cumplido a pesar de que no tenemos recursos, pero muchas personas que han participado dentro del colectivo o que han asistido a los eventos han tenido buen impacto con esas actividades culturales literarias. Bueno, han logrado influenciar muchísimas personas. ¿Qué se siente llegar a eso, por ejemplo, a los niños, que fue el evento que nos comentaba hace un momento? Sí, no, ha sido muy importante. El primer evento que tuvimos fue el lanzamiento del primer concurso de poesía de Sumapaz, 240 personas, la mayoría fueron niños, y fue algo que pues estamos pendientes de retomar ya el segundo concurso, pero a nivel departamental. Ya 10 años, ¿qué esperan ahora de aquí en adelante? Bueno, ahorita pues no alcanzamos a preparar ya la celebración en la fecha, pero estamos próximos y los estamos invitando de antemano, vamos a hacer un encuentro para los 10 años, un encuentro de escritores de Fusagasugá. Invitados las personas que nos están viendo, que hayan escrito algún libro de cualquier género, para que se comuniquen con nosotros, Colectivo Literario La Metáfora, y hagamos este primer encuentro, y ahí vamos a hacer lanzamiento también del primer disco, sí, de poesía de Fusagasugá, de Cundinamarca y de los pocos de Colombia. Van a estar todos los poetas del colectivo manifestando sus mejores poemas para el goce de toda la comunidad fusagasugueña. Más adelante tenemos también otros eventos, pero ya, por ejemplo, un encuentro de aforismos. Vamos a tener lanzamiento de otro libro próximamente y muchas cosas interesantes, y seguimos trabajando por la cultura cultural de Fusagasugá. Los invitamos a todos que tengan escritos, que tengan esa vocación, para que ingresen al colectivo literario. Bienvenidos.